Con nosotros en este momento un trabajador incansable, y no porque esté aquí a mi lado, un amigo que ha demostrado durante el año 2022 que es un funcionario que funciona. Y debo aprovechar la ocasión para reconocer su arduo trabajo. Hablamos de Ramón Díaz, de la Comisión Presidencial de Desarrollo. Está con nosotros en este momento. Bienvenido, Ramón. Gracias, un placer estar contigo. A tu disposición, quiero expresar mi agradecimiento por la invitación y nada, estamos a tu disposición, reitero. ¿Cómo evalúa el año 2022 en lo que tiene que ver con el desarrollo de los sectores de San Francisco de Macorís? Mira, este fue un año eminentemente de eficiencia, un año donde el gobierno de Luis Abinader conectó de una manera transparente en lo que respecta a las políticas sociales, con todos los sectores de la vida nacional, sobre todo instituciones, por ejemplo, sindical, instituciones sociales, instituciones deportivas, instituciones culturales. Nosotros estuvimos conectando con iglesias en los diferentes barrios de la República Dominicana, llegando con acciones de políticas institucionales, tanto de carácter de infraestructuras, como también ayudas directas a poblaciones de rango en pobreza extrema. Hemos estado trabajando arduamente y gracias a este gran esfuerzo, yo no digo que sea solo de la Comisión Presidencial de Desarrollo, sino en la totalidad del gobierno, porque nosotros somos una partícula, bueno, el conjunto de acciones del gobierno que han estado dirigidas, por ejemplo, en esta provincia por doña Xiomara Cortés, también el presidente del PRM y director general del INDRI, Olmedo Cava, igual que el senador que se ha convertido en un trabajador social, un hombre con una actitud y transparencia y un hombre horizontal que está conectado con lo de abajo, con lo del medio y con lo de arriba. Nosotros entonces, en ese camino que hemos concluido con un año de paz laboral que para esta región, desde el punto de vista de su fortaleza y dinámica económica, estimamos que ha sido un gran aporte en ese sentido, porque tanto San Francisco como la demás como los demás territorios de la provincia y la región estuvieron el año entero trabajando sin descanso y no hubo ningún tipo de paralización, todo por el contrario. Queremos destacar que nosotros, sin tener que llegar a ningún tipo de alteración del orden en función de cualquier llamado contestatario, que eso es posible y es normal porque eso está dentro de la Constitución, el derecho a protesta, pero gracias a Dios y a un gobierno democrático y un gobierno que está usando el presupuesto nacional sobre la base de la honestidad, de la transparencia, pues se ha reinvertido los cuartos de los impuestos y prácticamente en el país completo ha estado trabajando en paz, en una dinámica, por ejemplo, económica, donde todo el mundo conoce que aquí cuando Luis Abinader toma el gobierno hay una crisis de salud que fue inmediatamente enfrentada con una decisión científica conectada a un protocolo de salud, que se ha superado el COVID, que el turismo estuvo en el suelo, el mundo estuvo trancado, la República Dominicana laboral y económicamente estuvo en el piso, y ya gracias a Dios tenemos un país con las estadísticas de mayor trascendencia en lo económico, en lo social, en lo político, en fin, hay una perspectiva de un año que concluye para nosotros continuar mejorando, continuar avanzando sobre la base del bienestar y el desarrollo de toda la población de la República Dominicana. Y quiero decir que un punto importante que hay que destacar es la honestidad, que la gente cree que eso es un ejercicio de delirio. No, no. En los gobiernos anteriores el presupuesto fue mal administrado y en este gobierno el dinero del presupuesto nacional ha sido invertido sobre la base de las necesidades, de las prioridades, y aquellos o aquellas que han cometido errores desde el punto de vista del procedimiento o de la actitud
de la ambición propia que caracteriza a los seres humanos, el gobierno ha actuado de una manera formidable, de una manera inmediata, y por eso tenemos un gobierno que el pueblo lo ha bautizado como el más honesto en la historia nacional de la República Dominicana. Agradecemos a Ramón Díaz y reiteramos la felicitación por ese arduo trabajo que realiza en todo San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Nosotros continuamos con ustedes. Y quiero decirle al final que no hablamos en lo particular de la acción institucional practicada por nuestra oficina, que hemos revolucionado, que hemos conectado con agresividad, con amor, con patriotismo y con esa voluntad de servicio que caracteriza las acciones institucionales de políticas sociales del presidente constitucional Luis Abinader Corona. Lo hemos interpretado de una manera acrisolada en la intención de estar con los sectores de mayor pobreza de la sociedad dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Feliz año nuevo para usted, igual, Ramón. Igual. Bendiciones en el 2023 que ya casi inicia.